Ahora sí, buenos días. Quiero pasar un PowerPoint, pero parece que no me responde aquí. Bueno, así como el pasado nos llena de orgullo, según nos dice la historia oficial del Bicentenario. Así el futuro nos debe llenar de esperanza y de expectativas para la prosperidad, la vida eterna, la felicidad, etcétera, según algunas de las magníficas y sugestivas ideas que hemos escuchado aquí. No quiero cuestionar ni lo uno ni lo otro. Más bien me propongo en esta breve charla explorar las implicaciones de un principio constante en las sociedades humanas pasadas y presentes, que es el principio de la inclusión-exclusión. Eso significa que en los procesos sociales y culturales siempre hay quienes forman parte del nosotros y aquellos que son los otros. En los procesos de cambio que estamos observando también se produce la polarización entre nosotros y los otros, los de adentro y los de afuera. ¿Qué significa esto para la vida cotidiana? ¿Qué significa para el futuro? ¿Qué implicaciones tiene para la estabilidad, para la democracia, la libertad y el buen vivir de todos los ciudadanos? Estas son preguntas que no siempre se hacen. Cuando se genera un proceso de cambio acelerado y profundo que puede afectar las vidas de millones de personas. Yo creo que debemos hacer las preguntas, porque ignorarlas puede tener consecuencias impredecibles e implicaciones graves para el bienestar de la humanidad y, desde luego, severas para buena parte de esta humanidad. Yo estoy convencido que al prepararnos para el futuro debemos tener en cuenta no solamente los que están incluidos en nuestras visiones, como lo hemos visto en las exposiciones que hemos escuchado aquí, sino también a los excluidos. Veamos, para eso voy a explorar este enfoque con 9 ideas y 9 propuestas sobre los orígenes del futuro cercano. A ver cómo cambiamos ahorita. Aquí está. La primera idea que hemos estado escuchando y que está muy de moda es que los avances científicos y tecnológicos asegurarán una vida mejor para todo el mundo. Esta es la gran promesa que nos propuso la revolución científica y tecnológica de nuestro tiempo, y aún antes, desde la revolución industrial, ha dado resultados maravillosos y sorprendentes, como hemos escuchado aquí, en campos tan diversos como la medicina, las comunicaciones, la informática y muchos otros. Sin embargo, como vimos con la discusión reciente sobre la reforma de los servicios de salud allá en Estados Unidos, ahí hay millones de personas que no tienen ni siquiera acceso a la medicina básica. Para no hablar de muchos millones más en los países pobres de la Tierra, que no cuentan con agua potable, ni atención materno-infantil, ni medicamentos contra el SIDA o la tuberculosis. ¿Cómo hacer que estos avances lleguen a todos los seres humanos que podrían beneficiarse de ellos? Y ahí va la propuesta número 1, la aplicación de los progresos de la ciencia y la tecnología debe incluir un componente de ética humanista, sin la cual los llamados avances acabarán siendo el pretexto para sociedades como las que nos presentan algunas películas de ciencia ficción. Y eso fue, como ahora sabemos, el dilema ético de los científicos que diseñaron la primera bomba atómica. Y me complace haber escuchado a la persona que me acaba de preceder en el uso de la palabra, que precisamente plantea un programa de profundo contenido ético humanista, sin el cual todos estos avances científicos realmente no funcionarían. Pasemos ahora a la segunda idea que
hemos estado escuchando y viendo y que está muy de moda también. El crecimiento económico producirá prosperidad para todos. Esto es lo que nos están prometiendo. Antes de la recesión mundial del 2008, cuyos efectos siguen hasta ahora, se podría creer en este mantra, o de esta mentira tal vez, este mantra, como sucedió también antes de la depresión mundial de los años 30, que ha sido mencionada varias veces desde el día de ayer. Infelizmente, la realidad es distinta. La mayor parte de la población mundial sigue viviendo en la pobreza y la pobreza extrema. Los objetivos de desarrollo del milenio proclamados por la ONU en el año 2000 se propusieron erradicar la pobreza extrema para el año 2015, pero como todos saben, la meta no será alcanzada. El crecimiento económico por sí solo no produce prosperidad para todos. Esta es la realidad. Y por eso lanzo la propuesta número 2. Los objetivos y los mecanismos del desarrollo económico deben ser revisados y reorientados. Del crecimiento en números, el aumento del producto nacional, del producto bruto, del producto per cápita, que es un promedio, ¿no?, hacia el bienestar humano. Del crecimiento al bienestar humano, que se mide con otros parámetros y otros indicadores. Vamos a la idea número 3 que hemos escuchado y que también está de moda. El desarrollo inevitablemente produce desigualdades sociales, pero a largo plazo sus beneficios acabarán por repartirse equitativamente por las fuerzas de la oferta y la demanda. Esta bella visión, elaborada por Adam Smith, fue expuesta como poco realista desde el siglo XIX. Aunque la oferta y la demanda pueden equilibrarse en un mercado perfectamente libre y equilibrado, según los libros de texto clásicos, nada de esto ha llevado en el mundo de hoy al reparto equitativo del desarrollo. En primer lugar, porque no existen los mercados perfectos. En segundo lugar, porque los mercados no existen para repartir equitativamente los frutos del desarrollo, sino para beneficiar a los más competitivos, como se dice en el lenguaje de hoy. La historia demuestra que nunca antes ha habido tantos ricos y tantos pobres, y la brecha se ha ido ensanchando entre regiones y países, y al interior de los países. México, por ejemplo, es uno de los países más desiguales del mundo. Cuenta entre sus paisanos al hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, y a millones de los más pobres. Y no me extrañaría que encontrásemos ejemplos de ambos en el primer kilómetro cuadrado alrededor del recinto en el que nos hallamos en este momento. Lo mismo pasa en grandes regiones del mundo como África, China, India, etcétera, etcétera. Los economistas hablaron mucho tiempo del trickle-down effect, del crecimiento. Lo que ha ocurrido más bien es el trickle-up de la riqueza. Aquí tenemos el perfecto ejemplo de lo que significa inclusión-exclusión en términos socioeconómicos. El mercado es simplemente un mecanismo más y no siempre el mejor. Esto quedó en evidencia en la gran crisis de la burbuja hipotecaria, cuyos efectos todavía estamos viviendo. Algunos pocos perdieron sus millones y millones de familias perdieron sus casas. Los gobiernos, sin embargo, se preocuparon más por restaurar la confianza de los bancos que por garantizar la vivienda a los que la perdieron y a los que nunca la tuvieron. Propuesta número 3, la consigna primero crecer para luego distribuir, es una falacia. Las sociedades más exitosas son las que saben crecer y redistribuir al mismo tiempo. Y México aún no ha aprendido esta lección. Pasemos
A la cuarta, el mantra de hoy: hay que ganar. Para ganar hay que ser competitivos. Se dice de deportistas, de estudiantes, de empresas y de economías. Efectivamente, en las carreras de motocicletas o caballos y en los maratones ganan los que más corren. En el mundo empresarial es lo mismo. Las empresas más admiradas son las que más venden, aunque vendan chatarra. Entre los estudiantes recibe el galardón el más aplicado, pero hay también instituciones en las que se premia al que mejor ayuda a sus compañeros. ¿Pero acaso todo en la vida se puede reducir a la competitividad? Para resolver problemas científicos, técnicos, sociales, económicos, humanos, se necesita saber cooperar más que competir. Las empresas más exitosas son las que utilizan el principio de la cooperación. Las comunidades rurales mejor organizadas, que resuelven cooperativamente sus problemas económicos, ambientales, etcétera, obtienen mayores logros de desarrollo que los que están divididas en facciones egoístas, conflictivas y competitivas. Propuesta número 4: necesitamos fomentar el hábito de la cooperación a todos los niveles y desmitificar también la consigna de la competitividad egocéntrica. Esta, la competitividad egocéntrica e individualista, ha producido el desgajamiento de la solidaridad social, mientras que la cooperación fortalece y recompone el tejido social. Otra idea muy común, la idea número 5, que en el mundo unos son ganadores y otros son perdedores. La idea de la competitividad como motor del progreso está basada en la filosofía del más rancio individualismo. Los individuos, por supuesto, tenemos nuestros derechos, pero estos están limitados por el bienestar de la comunidad. Si una economía produce algunos ganadores que todos aplauden y muchos perdedores que algunos compadecen y la mayoría ignora, entonces algo anda mal en la sociedad. En la crisis actual, en muchos países prósperos, ha aumentado el desempleo y se está recortando el gasto en seguridad social, infraestructura, educación, cultura y otros rubros. Esto solo agrava la crisis y sus consecuencias sobre niveles de vida y bienestar social. Como ha señalado el premio Nobel Paul Krugman, y anoche todavía lo entrevistaron en CNN en español, ¿no?, lo que hace falta ahora es todo lo contrario. Hay que invertir en infraestructura, educación, vivienda, para reactivar la economía mundial. Por lo tanto, propuesta número 5: el bienestar de la comunidad y no solamente los beneficios de algunos individuos deben ser la meta del desarrollo. Así lo ha proclamado Naciones Unidas, pero los grandes países EU o los de la UE no han aprendido la lección. Y los otros, como nosotros, seguimos fielmente sus directivas. La solución no es, pues, crecer hacia arriba, sino crecer desde abajo para cerrar la brecha de la desigualdad, para fortalecer las comunidades y los pueblos, para asegurar el acceso al bienestar de los más pobres, precisamente de aquellos perdedores en esas macabras competencias que nos son impuestas actualmente. Idea número 6, que existe ampliamente difundida, que la naturaleza está para que los más ávidos se sirvan de ella. Ya es moneda corriente decir que la humanidad está destruyendo a la naturaleza, pero la conciencia de lo que esto implica para la vida humana apenas está emergiendo. La ideología del crecimiento a toda costa
está rápidamente destruyendo lo poco que nos queda de los bosques tropicales y boreales que generan el oxígeno que necesitamos. El agua ya escasea en muchas partes del planeta. El calentamiento global, del cual es responsable la economía basada en la competitividad y el crecimiento desenfrenado, ya está produciendo catástrofes naturales en muchas partes con altos costos humanos, sociales y económicos. La economía extractivista se ha extendido hasta los últimos rincones del planeta y está destruyendo los últimos nichos de un ambiente sano y sostenible. En estas regiones viven grupos humanos, generalmente los pueblos indígenas, que son los últimos guardianes del planeta Tierra, de la Madre Tierra, de la Pachamama. Propuesta número 6. La salvaguarda del planeta, es decir, de la humanidad misma, es la tarea más urgente de nuestra época. Si los gobiernos no son capaces de parar su destrucción a tiempo, y si las grandes empresas mineras, forestales, petroleras no les interesa, porque su lógica del beneficio inmediata es otra, corresponde a la sociedad civil organizada hacer lo que otros son incapaces de hacer. La agenda la conocemos, falta la organización, la voluntad y la perseverancia. Voy a apresurarme porque si no me van a cortar a los 21 minutos y paso entonces a la propuesta número 7. El problema de la pobreza, la idea del atraso económico, de las grandes desigualdades, dicen, se debe a la insuficiente inserción de los países en la globalización. No hay mito más persistente que esto, ni que demuestre con mayor nitidez el principio de la inclusión-exclusión. La globalización económica ha contribuido a la gran concentración de recursos, riquezas y poder que caracteriza el mundo contemporáneo, la que a su vez es causante de la crisis actual en todas sus consecuencias. Mencionaré solo dos vertientes que ilustran este proceso. Por una parte, los millones de migrantes internacionales, seres desesperados que provienen del sur para buscar mejores oportunidades económicas en el norte, quienes son los expulsados del desarrollo, los auténticos condenados de la tierra, los que han perdido sus tierras, sus conocimientos y habilidades tradicionales, sus fuentes de trabajo y sus esperanzas. Navegan los mares en balsas improvisadas, cruzan los muros y las alambradas internacionales, se ocultan en los barrancos y en los arrabales, en los basureros, en los rincones deteriorados de las grandes urbes. Corren de la persecución policíaca con su mercancía pirata a cuestas. No tienen derecho a la educación, ni a la seguridad social, ni a la vivienda decente. Ganan poco y tienen que comprar caro. Son víctimas de abusos y del racismo. Han vendido su vida y su alma a los traficantes de personas, a los contrabandistas, a los corruptos, a las mafias criminales. La más cruel explotación es el tráfico mundial de prostitutas y de las niñas. Constituyen estas sí las formas modernas contemporáneas de la esclavitud. En Europa próspera y cosmopolita se están cerrando las puertas de los migrantes con legislaciones restrictivas y racistas. Su presencia genera el renacimiento de las ideologías ultranacionalistas y fascistas. En Arizona ya hemos visto la ley antiinmigrante que se va a ir repitiendo en otros estados. En México, hace pocos meses, fueron masacrados 72 jóvenes hombres y mujeres indocumentados centroamericanos. En este momento sus madres están recorriendo el país para pedir justicia. ¿Qué futuro tienen los que aún creen en el futuro? Me han dicho que me quedan
30 segundos. Así que mi propuesta número 7, la principal exclusión social no recae sobre los que se quedaron atrás en el afán de modernización, sino sobre los que son el producto de la globalización modernizante que no ha sabido crear oportunidades alternativas, empleos decentes, bienestar social, convivencia pacífica, comunidades sólidas. Un mundo que no cierra sus puertas a los capitales especulativos, pero sí a los seres humanos, es un mundo al revés. La expulsión racista, la exclusión social, la expatriación económica son también fenómenos de nuestro tiempo, pero deben, eso sí, desaparecer en el futuro. Pues ya me dicen que time is up. Tenía yo dos ideas y propuestas alternativas. La de los pueblos indígenas, que es la otra vertiente de los excluidos. Y finalmente, la prosperidad, esta idea que la prosperidad se mide por los bienes materiales acumulados por los individuos, cuando en realidad hay que... A ver, bueno... Don Rolf, ahí está la propuesta. Por razones además de tiempo y todo, sí, les vamos a poner todas las ponencias en la página de la Ciudad de las Ideas para que todo el mundo la pueda ver, vamos, y luego habrá un diálogo. Vamos a terminar y al final, como dice el Rabino Gilel hace más de 2000 años, si no ahora, entonces ¿cuándo?